El llanto del chorro sumerge la brisa y atardece chorrera. La lluvia cae en invierno, nada parece mover, solo hojas se ve en el camino. El relámpago calla la noche, es incansable soñar, y yo quedo enmudecido. La Chorrera es un hermoso paraje inmerso en el interior de la Amazonía colombiana. Son una comunidad llena de historia, enmarcada entre la violencia de las caucheras y el misterio de los mitos que están en los labios de todos sus habitantes. Esta casa, la que tenemos al fondo, es la Casa Arana, que funcionó como sede central de la Compañía Cauchera Peruana y que fue construida en el año 1900. En este territorio, conocido como el Predio Putumayo, había, fuera de esta sede central, unas 60 estaciones de la Compañía Peruana de Cauchos. Esa compañía, en esos 30 años, según los escritores de la época, europeos sobre todo, mató a más de 40.000 indígenas en los 30 años de existencia de la casa. Es una casa simbólica para nosotros, por lo que casi toda la familia o todas las familias de las comunidades que conforman la Chorrera tienen algo de historia, algunos familiares muertos, otros, la mayoría, que sufrieron las atrocidades de la Casa Arana. Como que estoy viendo en mi vista, que estoy imaginando y viendo cosas como será en ese momento. De aquí un muchacho dijo, lo trajeron, yo no sé si eran los acopos de caucho, ahí en el chorro le llevaron y le amarraron aquí piedra y lo mandaron. Dijo, Dios, dijo, ay, dijo, tío, sálvame, hágame un favor, no me bote, no me maltrate, dijo, no me amarre, yo no quiero morirme. Ahora es un muchacho de 18 años, como ellos gritaban, lloraban, ve, hace un día que murió nomás. Una vida muy triste. Imagina esas cosas, no me da mirar al cielo, decir, Señor, ayuda. Que me vaya de mi vista todo lo que yo siento. Para mí sobre todo muy triste cuando yo cuento a mis hijos. Y se constituye esta casa como colegio, porque las comunidades indígenas pues tenían como mal recuerdo, un recuerdo muy horrible de la Casa Arana, de atrocidades, y querían como tapar y borrar un poco, atenuar esos recuerdos malos con algo bueno. Y algo bueno era, por ejemplo, la educación de las futuras generaciones de nuestras comunidades. Entonces esa es la historia de nuestra casa, una casa que fue de muerte,
convertida en vida y esperanza para las futuras generaciones de nuestras comunidades y etnias de la región. Ahora la Casa Arana es un símbolo emblemático para estas comunidades indígenas, Huitoto, Bora, Ocaina y Muinani. Aunque los fantasmas sigan rondando estas paredes, esta casa es una esperanza de educación y conocimiento, un lugar donde las dos culturas, tanto la occidental como la indígena, finalmente pueden convivir en igualdad de condiciones. Estrella titilante, brillo de luciérnaga en el camino. Camino iluminado, bello amanecer. Corazón enmudecido, duerme caballo blanco. Perfume de locobo, allí duermen mariposas enmudecidas. Nosotros somos pueblos que históricamente venimos de un proceso de genocidio y de etnocidio a partir de la práctica cauchera que sucedió aquí en la Amazonía colombiana, específicamente aquí en este sitio donde está funcionando el CERES. Estas comunidades en este momento lo que están trabajando es el tema de la reconstrucción social. Queremos reconstruir nuestras culturas, queremos reconstruir nuestros pueblos y eso se está haciendo de la mano con los mayores, con nuestros tradicionales, quienes son los que, recordando cada una de las prácticas anteriores, van haciendo realidad las prácticas actuales. Y la última etapa del conocimiento es cuidar el conocimiento. Es el cuidado del conocimiento porque es lo que usted va a heredar a su nieto, a su nuera, a sus yernos, a todo su conjunto de personas, le queda ese conocimiento. A la gente de centro, que somos los huitotos, muinanes, boras, ocainas, nonuyas, andoques, mirañas y los reisígaros, somos un pueblo afín, a lo que nos identificamos como gente de centro. También nos identificamos como hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Sus habitantes indígenas han mantenido sus costumbres, tratando de nunca olvidar su nacimiento desde las entrañas de la tierra. Por ello se abrazan a ella para agradecer cada amanecer. El CERES es una estrategia para llevar la universidad a los rincones más apartados de Colombia. El Centro Regional de Educación Superior de La Chorrera en este momento viene trabajando con la licenciatura en Biología ofrecida por la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos 28 alumnos actualmente. Lo ancestral. El conocimiento propio no se debe perder y no está perdido y no se va a perder. Pero que eso sí se tiene que proyectar, es nuestro sueño, proyectarse para que eso se vuelva científico. Y si no lo hacemos así, estamos condenados a desaparecer. En esta región hemos iniciado el ofrecimiento de una licenciatura en biología, cuyo propósito no es tanto la adquisición por parte de estas comunidades de los saberes propios de Occidente en relación con la disciplina propia de la biología, sino que en diálogo con ellos y en una estructuración curricular con ellos, buscamos que el currículo se piense a partir del propósito de formar líderes comunitarios que sean capaces de interpretar su región y a partir de ese proceso de interpretación proyectar su desarrollo. Y por eso decidimos de que fuera una biología, pero académica, de la Universidad Pedagógica. Es eso, el potencial importante es eso, que es que hay dos conocimientos. El que se tiene, es lo que se está exigiendo, que debe ser el conocimiento que está allá afuera con el conocimiento que está aquí. Lo importante de esto, y lo tenemos bien claro, es que el conocimiento de acá, el académico y el tradicional sean complemento para que las dos culturas, los dos conocimientos se fortalezcan. Observando montaña iluminada, flores de aroma refrescante, estrellas titilan en la noche, bella luna brilla hasta el amanecer, incansable viento atardece, tras la montaña susurra el cedro.
Para la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante poder entrar a la comunidad de La Chorrera para plantearles una propuesta pedagógica que se basa en el ámbito de lo social, donde se puedan proyectar actividades académicas que promuevan un avance, orientadas al desarrollo educativo local, regional y nacional. Cuando el señor rector de la Universidad Pedagógica llegó a La Chorrera, les preguntó, ¿ustedes para qué quieren una universidad en La Chorrera? Y la comunidad le dijo, porque queremos investigar en lo nuestro. Entonces, en eso nos estamos apoyando ahora. Estamos haciendo que esa investigación de los muchachos, tanto en flora, en fauna, en microorganismos, en lo que son las aguas amazónicas, esté siendo retribuido a las comunidades. Mi nota de interés en esta oportunidad es del aves, el guacamayo amarillo. Me interesó estudiar este porque el grupo étnico Muinane en esos tiempos se está como disminuyendo, se está extinguiendo la especie de las guacamayas. Entonces, para rescatar nuevamente esas especies, para saber el hábitat, la alimentación, la forma de reproducción del aves guacamayo. Sabemos que hay una riqueza en biodiversidad, la más alta del planeta, y que esta región hay que preservarla y hay que propugnar por conservar no solamente esta alta biodiversidad, sino también todos esos conocimientos ancestrales que han contribuido a mantener la Amazonía. Y en este momento pues estamos cursando el tercer semestre de la carrera Licenciatura en Biología. Mi nota de interés la he enfocado en el estudio y la clasificación de aguas, específicamente del Amazonas colombiano, ¿sí? Dentro de ella podemos tener claro el por qué he tomado como punto de partida el estudio de las aguas, debido a que nuestras aguas son naturales y en este momento tenemos el problema de la contaminación, y la idea de todo este trabajo de investigación es establecer algunas alternativas de protección a esta nota de interés, que es pues un elemento importante para nuestra comunidad, para la nación y para el mundo en general, que lo está necesitando mucho. La metodología de investigación es una metodología particular porque une tanto la parte tradicional, todo el conocimiento que tienen los mayores ancestralmente durante milenios acá en la Amazonia, basado en la diversidad, en todo lo que ellos llaman el monifue, que es la abundancia. Ese conocimiento se está uniendo con herramientas del mundo occidental para que nosotros podamos seguir gozando de una Amazonia con diversidad de culturas y con diversidad de todo lo que tenemos en el mundo natural. Al principio, el creador, cuando creó el mundo, no creó los hongos. Cuenta el narrador. Lo estoy contando de acuerdo a mi clan, que es Jifiquen. Dice que fue una mujer, que el marido se vengó de ella y que lo elevó junto con su esposo, con el otro. Y entonces, la mujer cayó de una altura y al llegar a la tierra, pues todas las partes de su cuerpo se dispersó, y eso es que hoy por hoy son los hongos. Por eso podemos apreciar que hay hongos de diferentes formas, estilos, tamaños. Tenemos una serie de investigaciones, como la investigación con las aguas, en esa está relacionada a los peces, y esta investigación tiene que ir hacia que los habitantes de acá puedan tener
mejor alimentación en forma de proteína y con esto mejor salud. También tenemos trabajo en las chagras. En las chagras tenemos una investigación en yuca y otra investigación en ají. Hay una clase de ají, lo que yo investigué, hay una clase de ají pequeña que es que casi no se ve por aquí. Yo lo siembro únicamente ya cuando un enfermo ya está en agonía, eso lo hacen morder para él sanarse. Es una clase de ají. Y hay otra clase de ají, esas grandes, las grandes, las rojas, es para espantar los males. Para ellos es importante tanto que sus estudiantes sepan cómo se clasifica de forma occidental un animal o una planta o un hongo, como que sepan cuál es la posición que tiene dentro de sus creencias, dentro de su mitología. Para los estudiantes de la licenciatura de Biología en La Chorrera, se deben implementar prácticas pedagógicas adaptadas a su entorno, que involucren salidas de campo investigativas, donde se aproveche la riqueza de flora y fauna que nos brinda la región, además de las visitas a la chagra y el conocimiento que se maneja desde la maloca, para que, de esta manera, se logre una interacción más clara entre lo mitológico y lo científico. ¿Qué son hojas opuestas? Que está una al frente de la otra. No todas las hojas están una al frente de la otra. Me parece muy importante por la utilidad que le damos aquí en La Chorrera, en las cuatro etnias. Generalmente esto se utiliza como medicina tradicional. En los bailes se utiliza para las entradas y también se utiliza para mermar el calor a los niños, o sea, la fiebre que le llamamos. La metodología implica que los estudiantes primero van a ver cuál es su conocimiento previo sobre el objeto que están investigando. Posteriormente, ellos van a investigar con sus ancianos, con los sabedores de la comunidad. En esta chagra hay variedades de cultivo. Este, por ejemplo, es una matica de sandía. Tenemos la mata de ñame, de yuca. Es una matica que este es que da el casal para el sustento de la comida del bora. O sea, este es el que da el almidón. Esta es la matica de coca. Esta es la matica de coca que recién está sembrado. Recién lo sembramos para... Este es para el mambe. Y adicionalmente vamos a trabajar con investigadores que están en las ciudades. Personas que están en las universidades y otros especialistas en los temas que ellos están trabajando. Y entonces ellos van a averiguar, por ejemplo, cuál es el nombre en idioma de su objeto de investigación y de las palabras relacionadas, y además, no solamente en su idioma, sino en los otros idiomas que hay en la zona de La Chorrera. El siaik en el idioma de Totomenuc. En el español sería mojoy o la larva del mojoy. En eso está enfocado mi trabajo. Y pues lo veo importante porque es una larva que aporta muchos lípidos. Y la nota de interés que tengo es la lisa, pero especialmente la lisa de punto. Pues me interesa o nos interesa las dos eso porque en estos tiempos se nota que acá en La Chorrera ese pescado ya no se consigue fácilmente, pero pues la gente le gusta el sabor y pues porque es un pescado de calidad, entonces nos interesa saber métodos para la conservación del pescado. Es evidente que se trata aquí de un diálogo entre saberes y de constituir un diálogo intercultural que reconoce, valida y legitima estos conocimientos ancestrales y le da un estatus también académico, no solamente a las personas, sino también a estos saberes. Lo que he investigado sobre
sales vegetales de mi grupo étnico es de que lo he clasificado en tres grupos, ¿sí? Uno es las sales que se encuentran en lugares de aguas, ¿sí? Otros son las sales que se extraen de cortezas de palos y otras sales que se extraen del bejuco. Básicamente ya hoy se iniciaron clases del tercer semestre. Ya anoche también hacía un comentario aquí en la Maloca sobre, pues digamos, la situación que está ahorita con el programa. ¿Sí? Nos da mucha alegría que los muchachos hayan llegado, nos da alegría también de que el programa a nivel administrativo y a nivel académico esté caminando. Hoy somos conscientes de que con estudio y trabajo podemos superar las barreras que nos alejan del mundo occidental. Este colegio es la casa que nos permite adquirir los conocimientos necesarios para relacionarnos de igual a igual con los blancos sin dejar atrás nuestras tradiciones. Que en síntesis nosotros resumimos como el proceso de humanización. Queremos que nosotros como individuos indígenas, que los otros que están en las ciudades, en las urbes, sientan que lo que necesitamos todos es garantizar la vida, y para garantizar la vida tenemos que volver hombre a la persona, y por eso hablamos nosotros de un proceso de humanización colectiva. De esa manera, si entramos a esa humanización colectiva, vamos a garantizar que no solo nuestras culturas indígenas pervivan, sino que la misma humanidad perviva y que quizás el mismo planeta perviva. Todo lo que hagamos, el desarrollo de nosotros para que sea sostenible, es lo que pues se ve y es lo que tiene que ser precisamente donde esto debe ser ecológico, todo tiene que ser colectivo, es la colectividad. La diferencia es que cuando nos individualizamos, entonces cada uno comienza a partir esta palabra, el tabaco, y eso sí sería un error en nuestra cultura. El desarrollo económico no vaya en contra de nuestros fundamentos. Ese es el reto que tenemos y es el reto que le pedimos a la gente que quieren apoyar a nuestras culturas. La gente que quiere ver este tipo de desarrollo y de que el mundo siga siendo mundo, pues nos tenemos que sentar para acompañarnos en este proceso. Y aspiramos a que esta estrategia que se está realizando desde La Chorrera en algún momento, como se concibió inicialmente, sirva de aporte para la construcción colectiva de los pueblos que habitamos en esta región. Ahorita estamos hablando de 30 muchachos de la licenciatura de biología. Se está ya proyectando con mucha fuerza que para el año entrante se inicie con otro grupo, o de la misma licenciatura en biología con otro grupo, y se está pensando en traer la licenciatura de educación física, esto con la Universidad Pedagógica. Aspiramos a que los futuros profesionales que egresen de la Universidad Pedagógica Nacional sean los que sirvan de guardianes de toda esta región selvática que tenemos dentro de la Amazonía colombiana.